La Guardia Civil, en el marco de la Operación Soterrado, coordinada por Europol y con la colaboración de la Policía Judiciaria de Portugal, ha desmantelado una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de hachís, asentada en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Se ha detenido a 60 personas y se han incautado más de 10 toneladas de hachís. La investigación se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una potente organización de narcotraficantes, que aunque residían en Huelva, Sevilla y Cádiz, habían trasladado su logística al sur de Portugal para evitar la presión que la Guardia Civil ejerce en las costas de Andalucía. Los investigadores, junto con miembros de la Policía Judiciaria de Portugal, tuvieron conocimiento que la organización estaba botando hasta 4 embarcaciones desde el puerto deportivo de Lagos, en Portugal, con tripulaciones procedentes de Cádiz y Ceuta. Paralelamente, la Guardia Civil tuvo constancia de que la red había hecho importantes acopios de combustible que estaban almacenando en la zona del condado de Huelva. Además, se detectó que las embarcaciones procedían de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Se ha detenido a un total de 60 personas y se han incautado 10.300 kilos de hachís, 13 embarcaciones, además de 40 vehículos, entre los que se encuentran turismos de alta gama, cabezas tractoras y todoterrenos. Asimismo, se han intervenido 2.400 litros de gasolina, material informático y de telecomunicaciones, así como abundante documentación.